Quédate al final del video para saber cómo ganarte este increíble set. ¿Te imaginas ponerte en el lugar del jefe maestro y barrer con una oleada completa de enemigos? Suena genial, ¿no? Pues esta idea no parece tan lejana, ya que la semana pasada Microsoft anunció que está trabajando en conjunto con 343 Industries para traernos una experiencia de realidad virtual de su hijo pródigo, Halo. Me complace anunciar que estamos trabajando con 343 Industries para traer experiencias en Halo de realidad mezclada, confirmó Alex Kirkman, líder de proyectos de Microsoft. Maravillosa jugada, Microsoft. Como bien sabemos, la industria de la realidad virtual en los videojuegos apenas está en proceso de crecimiento, o más bien, apenas está formando una como tal. Ya hace más de un año que Sony fue quien se aventuró primero a subirse a este tren, trayéndonos de manera comercial la primera propuesta de experiencias en realidad virtual en los videojuegos, por lo que obviamente Microsoft no se quedaría sentado viendo cómo Sony se lleva todo el pastel, lo cual desde hace tiempo lleva anunciando con futuros proyectos. Y qué mejor manera de competir en el mercado de la realidad virtual que con uno de los videojuegos que han hecho del Xbox lo que es hoy en día. Porque seamos sinceros, todos moriríamos de ganas por jugar un juego de Halo en realidad virtual, así que seríamos los primeros en comprarlo. Y eso lo sabe muy bien Microsoft. Es por ello que lanzar un título así podría generar una gran disputa entre PlayStation y Xbox por controlar el mercado de la realidad virtual. Pero aún hay un pequeño gran problema, y es que la experiencia de realidad virtual en los videojuegos aún está en fase experimental. No hay un solo título que nos entregue lo que realmente puede ofrecer esta plataforma. Al contrario, aún hay muchas fallas que tienen que solucionar para que uno como jugador pueda disfrutar sin problema alguno de la experiencia de la realidad virtual. Sin contar que para poder comprar todo el equipo es necesario vender un riñón, y así que... Pero sin duda alguna, la idea de traer a Halo a la plataforma de la realidad virtual es algo que en verdad promete ser grande y que todos los fans disfrutaríamos. Esperemos que sea así y no termine siendo una decepción más. Halo 5. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Te gusta la idea de un juego de Halo en realidad virtual? ¿Lo comprarías? Y antes de terminar el video, ya que estamos por llegar a los 60.000 suscriptores, voy a regalar una de las nuevas Drop Pods. Lo único que necesitas hacer para poder ganarlo es estar suscrito al canal, seguirme en Twitter y las demás redes sociales y compartir este video con el hashtag SinElPixel60K. Y listo, ya estás participando. El ganador será elegido al azar y se dará a conocer el próximo viernes 8 de septiembre a través de Twitter. Bueno, nos vemos en un próximo video.